Bienvenidos a una nueva emisión de Mundo Latino Noticias. Mi nombre es Oswel Reza y en conjunto con mi compañera Abril García te invitamos a que nos acompañes en esa transmisión. Agradecemos el patrocinio de Skylar Meats, NPPD y MASH. Comenzamos. El Consulado General de Colombia en Chicago informa que el viernes 29 de julio, desde las 8 de la mañana a las 12 de la tarde y de la 1 a las 5, y el sábado 30 de julio de 8 a 12 y de 1 a 5, se realizará un consulado móvil en la ciudad de Omaha, en el Colegio de St. Mary, ubicado en el 7000 Mercy Road. Los trámites que podrá realizar serán expediciones de cédulas de ciudadanía, expedición de pasaportes, registros civiles de nacimiento, matrimonio y defunción, reconocimientos de firmas, certificados de vida y tarjetas consulares. Cualquier pago necesario deberá hacerse con tarjeta de débito o crédito de un banco local de Estados Unidos. En caso de no contar con una tarjeta, deberá pagar con money order por el valor exacto a nombre del Consulado General de Colombia en Chicago. Para programar su cita, por favor, visite el sitio chicago.consulado.gov. A medida que se acerca el nuevo ciclo escolar, también muchos adultos que se han planteado continuar con sus estudios comenzarán los cursos educativos en las diferentes organizaciones que se han caracterizado por apoyar a quienes desean un mejor futuro. Y mire, déjeme compartirle que previo a la pandemia, recuerdo que yo mismo me involucré en un par de cursos en el Latino Center of the Midlands que, lamentablemente, no pude concluir por razones obvias. Y aunque en un plan emergente de no perder el interés de los que ya estábamos encaminados, las clases presenciales pasaron a ser remotas. Ciertamente muchos desistimos, aunque también deseamos regresar para continuar y finalizar estas metas. Por ello, y dentro de mi experiencia, esta organización, que además cuenta con excelente personal capacitado y profesional, no solo ofrece la oportunidad de poder estudiar diferentes cursos y talleres, sino que además abre oportunidades a personas de cualquier edad, como lo es el programa actual dedicado a la educación de las personas adultas. Asimismo, para quienes desean aprender inglés, obtener apoyo para el estudio de la ciudadanía, medios y muchos más, solo basta con pasar a sus oficinas o llamar al 402-733-2720. También puede enviar un correo electrónico a info@latinocenter.org, en donde le guiarán paso a paso para poder concretar sus estudios y/o conocimientos en otros campos. El próximo 1 de agosto, la Cámara de Comercio Hispana de Nebraska llevará a cabo su primera gran feria de trabajo. Empleadores y miembros de esta organización tendrán la oportunidad de hablar con futuros candidatos sobre las oportunidades de carrera que ofrecen y los beneficios de formar parte de sus organizaciones. Regina Costello, miembro del comité de la Cámara de Comercio Hispana de Nebraska, nos habló sobre este evento. Por favor, vamos con Regina. El evento de la Feria del Trabajo va a ser en la Universidad de Nebraska, UNO, en la Barbara White's Community Engagement Center, en el del 1 de agosto, de 8:30 de la mañana a la 1 de la tarde. Admisión es gratis y traigan su currículum. En realidad, ahorita estamos pasando por una crisis que bastantes compañías no tienen trabajadores. Hay una falta de mano de obra hablando con los miembros, nos dimos cuenta que una feria de trabajo podría ayudar y apoyar a los negocios y a la comunidad para que puedan las organizaciones tener trabajadores y la comunidad tener diferentes opciones y buscar trabajos, ya que estamos de nuevo, podemos estar juntos en persona después de todo lo que pasó con COVID. Ya podemos estar en un mismo lugar y creo que traería muchos beneficios a las organizaciones, a los negocios pequeños, a los negocios grandes. Y entonces estamos muy emocionados de tener esta oportunidad y tener esta feria de trabajo. Si usted ofrece estas oportunidades, no dude en contactar a la Cámara de Comercio Hispana de Nebraska al teléfono 402-208-0405. A través de la página de Facebook del Consulado de México en Omaha, se dio a conocer la entrega de fondos por parte de la cónsul Guadalupe Sánchez a las instituciones ganadoras Bellevue University y True Potential Scholarship,
representadas por la doctora Mary Hawkins y la licenciada Karen Corral de PESEC. El apoyo que proviene del programa IME Becas forja la alianza entre las instituciones antes mencionadas para el impulso a la educación de la comunidad mexicana que desea superarse y aprovechar las ventajas de continuar con sus estudios. Desde 2005, IME Becas se ha caracterizado por estrechar lazos de colaboración con cientos de importantes organizaciones e instituciones educativas interesadas en atender las necesidades formativas de las personas mexicanas en los Estados Unidos, mediante, al menos, la duplicación de los fondos asignados por el Gobierno de México con el firme compromiso de apoyar a que nuestros connacionales comiencen, continúen o concluyan sus estudios en este país. En ese sentido, la cónsul Guadalupe Sánchez aprovechó los medios digitales para agradecer la estrecha relación que da la oportunidad a todos y todas las mexicanas para que se beneficien de los diferentes programas educativos que se imparten en instituciones de alto renombre, no solo en la ciudad, sino a nivel estatal. ¿Está atrasado con su renta o utilidades por COVID-19? El Programa de Asistencia de Renta de Emergencia de la Ciudad de Omaha Match desbloquea fondos para alivio de renta. Hay fondos disponibles para ayudarle. Ve a matchconnect.org. Solo inquilinos dentro de Omaha califican. Infórmese sobre el proceso. Ve a matchconnect.org. Llame al 211 o envíe texto con Omaha ERAP al 898211. Desbloquee fondos para alivio de renta y aplica hoy. Un niño de 9 años sobrevivió al ataque que dejó sin vida a 3 miembros de su familia el pasado viernes en el parque estatal Maquoketa Caves en Iowa. Tyler y Sarah Schmidt, ambos de 42 años, fueron encontrados sin vida junto a su hija Lula Schmidt, de 6 años. La familia estaba acampando en el parque estatal. Las autoridades dijeron que el presunto pistolero Anthony Shervin, de 23 años de edad, fue encontrado sin vida en una zona boscosa del parque con una herida de bala autoinfligida. Hasta el momento se desconoce el motivo del ataque y la investigación no ha revelado ninguna interacción temprana entre la familia y el atacante. La investigación continúa y si usted tiene información sobre este incidente, por favor no dude en comunicarse con el departamento de policía de su localidad. A inicios de la semana se dio a conocer el lamentable deceso de un hombre hispano que perdió la vida en un accidente vehicular. Según el reporte de las autoridades, fue alrededor de la 1:15 del martes 26 de julio por la mañana, cuando los oficiales fueron llamados a las zonas de las calles 23 y G para auxiliar a una persona que se encontraba gravemente herida. De acuerdo con el Departamento de Policía, la investigación mostró que un hombre hispano adulto, identificado como Manuel Reynoso Gutiérrez, de 50 años, fue visto en cámaras de seguridad residenciales caminando por la acera a lo largo de la calle G para, posteriormente, acostarse cerca de la esquina suroeste en la intersección 23 y G. Hasta donde se sabe, Reynoso Gutiérrez fue atropellado por un vehículo que se dirigía hacia el este en la calle G, hiriéndolo de gravedad en el percance, donde lamentablemente pereció. Aunque la víctima fue identificada, la investigación continúa y las autoridades están en la búsqueda de una camioneta blanca de 4 puertas, por lo que se pide a cualquier persona con información que pueda ayudar a dar con el paradero del asesino a que llame a Crime Stoppers al 402-444-7867. El gobernador de Nebraska, Pete Ricketts, proclamó el 26 de julio como el día del Dr. Héctor García, instando a todos los habitantes de Nebraska a observar y educarse a sí mismos y a otros sobre el legado del Dr. García y mantener viva su memoria, retribuyendo a la comunidad a través del voluntariado y servicio. El Dr. García fue un médico cirujano, veterano de la Segunda Guerra Mundial, defensor de los derechos civiles y fundador mexicano-estadounidense del American GI Forum, que continúa operando en Omaha y se ha expandido a varios capítulos en Nebraska, sirviendo a los veteranos hasta el día de hoy. El Dr. García dejó un legado de servicio comunitario, defensa de los derechos civiles, diplomacia y mejora de la atención y oportunidades de la comunidad latina en todo el país. Mundo Latino tuvo la oportunidad de entrevistar brevemente al gobernador Pete Ricketts, quien dijo que reconocer al Dr. Héctor García era un honor, pues fue un héroe estatal y
nacional que trabajó por los derechos civiles de la comunidad latina y también agradeció las contribuciones de nuestra comunidad al estado de Nebraska. Si usted quiere obtener una copia de esta proclamación, por favor diríjase a la Comisión de Latinoamericanos de Nebraska al teléfono 402-471-2791. Continuando con algunas noticias de impacto, dos personas fueron declaradas muertas en el sótano de una residencia al sur de la ciudad de Omaha cuando acudieron al sitio por un informe que involucraba consumo de drogas. De acuerdo con el Departamento de Policía de Omaha, el lamentable suceso ocurrió en las calles 30 y Larry Moore el lunes 25 de julio, cuando a su llegada, los paramédicos del Departamento de Bomberos se encontraron con la terrible escena de un grupo de mujeres abatidas por las drogas, a quienes tuvieron que administrar Narcan, un antagonista de los receptores opioides, muy usado en el tratamiento de la intoxicación aguda por opiáceos en adultos. Una de ellas inconsciente por sobredosis, a la que tuvieron que aplicar RCP para devolverla a la vida. Sin embargo, al registrar la vivienda encontraron a un hombre y a una mujer en el sótano, quienes fueron declarados muertos en el lugar. Hasta ese momento, las autoridades no han revelado las identidades de los acaecidos, pero recuerdan a la comunidad la gravedad del uso de sustancias ilícitas y las consecuencias que pueden traer a la salud, interviniendo incluso con la propia vida, como lo es en este impactante caso que involucró a múltiples personas. En 2021, unas 107.000 personas murieron en el país por sobredosis. Según datos preliminares publicados por las autoridades sanitarias, esta cifra corresponde a un aumento del 15% en comparación con 2020. Además, afirman que más de la mitad de estas muertes se deben a opioides sintéticos como el fentanilo. También se encuentran la metanfetamina, la cocaína y opiáceos naturales semisintéticos como la heroína. Durante el año pasado, las muertes por sobredosis aumentaron en todos los estados, excepto en tres: Wyoming, Hawaii y New Hampshire. Un tercio de todas las muertes por sobredosis ocurrieron en cinco estados como California, Florida, Pensilvania, Ohio y en Texas. En MPPD estamos comprometidos y entregados con nuestra comunidad diversa. Servimos a más de 600.000 personas en el estado de Nebraska y trabajamos las 24 horas del día para entregar energía eléctrica de manera confiable, a bajo costo y sostenible. Somos un proveedor de energía de excelencia que brinda lo mejor del poder público, impulsando la vida cotidiana y un futuro brillante. Estamos orgullosos de servir a la gente de Nebraska, utilizando diferentes recursos para mantener bajas las tarifas electrónicas. En PPD, estamos ahí cuando usted nos necesita. El próximo 30 de julio se llevará a cabo el evento anual de salud Get Up, Get Moving, Vive tu Vida, cuya misión principal es promover el cuidado de la salud y crear conciencia sobre la importancia de las revisiones constantes. Las actividades se realizarán en el interior de las instalaciones de la clínica de One World, ubicada en el 4920 sur de la calle 30, de 1 a 5 de la tarde. Se estarán ofreciendo exámenes básicos de prevención, vacunas contra el COVID-19 para las personas de 6 meses de edad en adelante, así como también se estarán regalando mochilas para el regreso a clases, rifas y otras sorpresas totalmente gratuitas. Los representantes de la clínica y organizadores recomiendan el uso de un cubrebocas N95 al momento de hacerse cualquier tipo de prueba. Para mayores informes sobre este importante evento de salud familiar, favor de comunicarse al 402-577-0381. El Departamento de Salud del Condado de Douglas está investigando un cuarto caso sospechoso del virus de la viruela del mono en la región. Situación que tiene preocupadas a las autoridades sanitarias, que ya se encuentran trabajando en el rastreo de contactos y quienes no publicarán ningún detalle adicional en ese momento sobre esta persona como cuestión de protección de su privacidad. Sin embargo, y aunque la Organización Mundial de la Salud ha declarado la viruela del mono una emergencia sanitaria mundial, el Departamento de Salud local cree que el riesgo para el público sigue siendo bajo, por ahora.
pero cualquier persona con una erupción característica de la viruela de mono que parezca granos o ampollas debe ponerse en contacto con un proveedor de atención médica. Si una persona no tiene acceso a esos recursos, debe llamar al Departamento de Salud al 402-444-3400. La enfermedad a veces comienza con fiebre, dolor de cabeza, musculares, ganglios linfáticos inflamados y agotamiento. El periodo de incubación suele ser de 1 o 2 semanas, pero puede oscilar entre 5 días y 3 semanas. Se insta a la comunidad a estar en total alerta sobre este virus que, al menos en Nueva York, concentra más de 1,000 casos que van en aumento y que ubican al estado en el más afectado del país con casi un tercio de todos los casos reportados hasta el momento. Si bien la monkeypox había sido detectada principalmente en adultos, el viernes 22 de julio los CDC apuntaron que durante esa semana se habían detectado 2 primeros casos de viruela del mono en niños. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras del Departamento de Transporte de Estados Unidos y el Departamento de Policía de South Ossetia, Nebraska, se están uniendo para mantener seguros a los conductores y pasajeros, creando conciencia sobre los riesgos del exceso de velocidad y recordándoles que obedezcan los límites de velocidad, demostrando la dedicación de la comunidad de aplicación de la ley para proteger las vidas de los residentes en sus comunidades. A partir del 20 de julio, oficiales del Departamento de Policía de South Ossetia han estado trabajando juntos y lo harán hasta el 14 de agosto para reducir la cantidad de conductores que exceden el límite de velocidad. Durante la campaña, los agentes del orden aumentarán los esfuerzos para ayudar a recordar a los conductores que reduzcan la velocidad y obedezcan el límite de velocidad indicado. Si los agentes del orden público lo ven en exceso de velocidad, lo detendrán y lo multarán. Se pide a la comunidad que reduzca la velocidad y obedezca las señales publicadas. El límite de velocidad publicado es la ley. El afamado actor Jason Momoa, nativo de Norwalk, Iowa, estuvo involucrado en un accidente frontal con una motocicleta cerca de Los Ángeles durante el fin de semana pasado. Según el reporte policial, la estrella de Aquaman conducía por Old Topanga Road en Topanga el domingo por la mañana alrededor de las 10:55 a.m. hora local, cuando según la patrulla de carreteras de California, una motocicleta conducida por un hombre de 21 años cruzó la línea central y se estrelló contra el vehículo clásico del actor, de donde fue expulsado tras el impacto. El joven fue transportado más tarde al hospital Northridge para el tratamiento de lesiones que no ponían en peligro su vida, mientras que el actor de 42 años no resultó herido en la colisión y permaneció en el lugar del accidente. Tras la colisión, que sigue siendo objeto de investigación, Momoa salió a ayudar al hombre y señaló a un conductor que pasaba para que llamara al 911. Hasta el momento no se han presentado cargos y se espera que el conductor de la motocicleta se recupere. Momoa ha tenido papeles en películas como Conan el Bárbaro, Liga de la Justicia, Aquaman y Dune, entre otras películas y series que actualmente son parte de diferentes plataformas de streaming como Apple TV. Skylark Meats, una compañía de American Foods Group, tiene una variedad de posiciones en producción y para cortadores de carne. Si estás buscando en avanzar en tu carrera, únete a la familia de American Food Groups y pregunta por el bono de referencia de $1,000. En Skylark ofrecen excelentes beneficios, pago semanal competitivo y oportunidades para crecer dentro de la compañía, con un salario inicial de $15 la hora en el primer turno y $16 la hora en el segundo turno. Aplica hoy mismo en persona en el 4430 Sur 110 en Omaha, Nebraska, o en el sitio web americansfoodsgroup.com/careers. Bueno, y hasta aquí llegamos al final de esta nueva transmisión de Mundo Latino Noticias. Te invitamos también a que nos acompañes y te actualices de más acontecimientos en www.mundolatinonetwork.com. Mi nombre es Oswald Reza y en conjunto con mi compañera Abril García, agradecemos el patrocinio de Skylar Meats, NPPD y MASH. Te esperamos la próxima semana.